Bueno, muy buenos días para todos. Hoy es jueves 11 de noviembre 2021 y con este encuentro sincrónico damos inicio al curso de complejidad y optimización del semestre 2 de 2021. Nos presentamos rápidamente. Nos presentamos. Yo soy el profesor Juan Francisco Díaz. Realmente aquí hay dos grupos, el grupo 01 y el grupo 02. Uno se lo asignaron a Robinson Duque, otro se lo asignaron a mí, Juan Francisco Díaz. Y decidimos entre los dos hacer un solo curso. Yo me dedico a una parte del curso principalmente y Robinson a la otra parte del curso principalmente. Y creo que así hacemos un solo curso y unimos esfuerzos para tratar de hacerlo interesante, para poder tener recursos y todas esas cosas, y no cada uno por aparte. Entonces, pues mi nombre, los que no me conocen, y los que me conocen, Juan Francisco Díaz, profesor de la Escuela de Ingeniería y Sistema de Computación desde el año 93, octubre. A varios de ustedes los tuve como profesor en el curso de matemáticas discretas, a algunos en programación por restricciones, y algunos no han tenido clases conmigo seguramente. Así que mucho gusto y bienvenidos a este curso. Royce. Bueno, muchachos, buenos días. Yo soy Robinson Duque. Vengo vinculado a la Escuela de Ingeniería y Sistema de Computación desde el 2017. Este curso también lo he dictado en el pasado. Ahorita estamos trabajando con Juan Francisco para hacerlo un poco más amigable, por así decirlo. Conozco aquí varios que han visto conmigo de pronto el PLP y el curso de restricciones. Bienvenidos. Ah, sí, este curso yo lo dicté hace años. Hace rato que no lo dictaba, pero es un curso precioso, entonces apareció la oportunidad y me parece muy chévere dictarlo y más en compañía de Robinson, que es un excelente profesor. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Y entonces ya nos presentamos. Pero entonces ahora quisiéramos que se presentaran los estudiantes. O sea, esto es lo que vamos a hacer hoy, una motivación, complejidad computacional, esto es lo que vamos a hacer hoy, pero ahorita lo hacemos. Yo quisiera que antes de eso se presentaran los estudiantes, pero la manera de presentarnos, como somos tantos y que sea más rápido, es una presentación virtual. Entonces les voy a pedir el favor que entren a Socrative. Entren a Socrative. Socrative.com, no sé si usted no lo conoce, Socrative.com, le sale una pantallita como esta, le dicen login, en login le dicen student login, y en, aquí pueden poner esto en español o dejarlo en inglés, como quieran. El nombre del salón donde vamos a entrar se llama JFDF, Juan Francisco Díaz Rivas, Universidad del Valle, V, le dicen unirte y deberían quedar en una pantalla. ¿Qué pasó? Sobre eso. Y deberían quedar en una pantalla como esta. Yo entro aquí a Socrative. No, me ha dejado eso, ¿verdad? Entonces, entro a una pantalla como esta, vamos a iniciar una presentación que se llama Presentación Virtual de Complejidad y Optimización. No la encuentro. Entonces, ahora Si escriben su nombre, pueden entrar y presentarse. Allí hay unas preguntitas para que por favor nos contesten. Y después de que las contesten, las miramos para saber quiénes estamos aquí en clase. ¿Listo?
Aquí conectados hay 41 en principio. Nosotros dos serán 39. Pero por favor, conéctense al Socrative. Es como nuestra herramienta de interacción típica. Saludamos, a quien hemos saludado, a Johan Flores, Alejandro Pergüesa, David Henao, Brian Escobar, nos hemos saludado, bienvenidos. La sala JFDF, JFDFV, es la sala. Tengo 33 de ustedes conectados, uno soy yo, 32. Bueno, faltan varios de ustedes por conectarse. Ya me voy a salir de aquí. Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que nos han, los que nos están contestando. Bueno, sus nombres aquí están. Bueno, gracias por haber contestado esto. Segundo, ¿en qué semestre está? Entonces, tenemos muchachos de ustedes que están en séptimo, que están en octavo, la mayoría se encuentran en noveno, algunos en décimo y algunos más allá de décimo. Entonces, como pueden ver, hay muchas, hay de muchos semestres, aunque la mayoría son de noveno, hay algunos que llegan más temprano y hay algunos que llegan un poco más tarde o de pronto ya pasaron y les tocó volverlo a ver. Bienvenidos todos, pues es importante que tengamos en cuenta un poco la distribución. Y bueno, bienvenidos todos a este curso. Con respecto a sus dispositivos, la mayoría de ustedes los considera adecuados para atender el curso. Algunos consideran que están apenitas adecuados y muy poquitos consideran que no son los más adecuados, pero se defienden. La Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación va a sacar un comunicado donde va a tratar de abrir las salas para alguno que lo necesite, porque tenga que obligatoriamente ir a la universidad, alguna actividad presencial o cosas de ese estilo. Pero digamos que en principio, como veo yo la distribución, la mayoría de ustedes no necesitarían, pero si alguno necesita ir a una sala de la escuela a tomar la clase desde allí, creo que eso va a ser posible hablando con el director del programa y diciéndole la necesidad que tiene. Todavía no sé si ya es posible, pero eso va a ser posible. Con respecto a la conectividad, entonces es donde más sufren ustedes, parece. El 32% se les cae, se defienden, se les cae. El 18% apenas adecuada y el 50% ya tiene una completamente adecuada. Entonces, igual, si la cosa funciona muy mal, pues va a haber una posibilidad, un momento que, Miguel, va a haber alguna posibilidad para, pues para atenderlo a partir de la universidad. En esta preguntita, entonces, miren eso, ya vieron el 39%, aunque ya vi el curso de FADA y comprendo muy bien los conceptos de complejidad en tiempo y en espacio en algoritmo,
me cuesta reconocer cuándo un algoritmo es más eficiente que otro para resolver un problema. O sea, el 41% dice que se encuentran aquí. El 32% dicen que reconocen cuándo un algoritmo es más eficiente que otro para resolver un problema. O sea, que ahí están como los que vieron FADA. Ah, vea, aquí hay otros. Vieron FADA, pero no comprendo muy bien los conceptos de complejidad en tiempo y en espacio y en algoritmo. Pero logro reconocer cuándo un algoritmo es más eficiente que otro para resolver un problema. Y todavía hay algunos que no comprenden muy bien los conceptos de complejidad en tiempo y en espacio en un algoritmo, ni tampoco reconocer cuándo un algoritmo es más eficiente que otro para resolver un problema. Entonces, esta pregunta tenía que ver más bien con conocimientos previos de ustedes. FADA es el curso que es requisito de esto. Es muy importante entender que un algoritmo, qué significa que es de orden n log n, n cuadrado. Este curso no se trata de eso, no se trata de explorar ese tipo de cosas ni de repasar ese tipo de conceptos, pero sí los vamos a usar porque vamos de alguna manera a tratar de caracterizar los problemas que son más difíciles, por qué son difíciles y entre otras cosas son difíciles porque nadie ha podido encontrar una solución eficiente para ellos. Entonces, entender qué significa eficiencia, eficiencia en tiempo o en espacio y ese tipo de cosas es importante porque vamos a usar esos conceptos en clase. Entonces, es importante repasar un poquito sobre eso a los que están en el lado C y en el lado D. Y si necesitan alguna ayuda particular de parte de nosotros, escribirnos para ver cómo podemos resolver los huecos que tengan y que vayan apareciendo a medida que va avanzando el curso. Muchas gracias por la sinceridad para responder esas cosas. Y en el sexto, es cuál de los problemas que usted ha escuchado hablar. Después un poco de problemas, a ver de cuáles han escuchado hablar. Nadie ha oído hablar del problema de la programación entera. Mira, Robinson, un Interesante, 4% interesante. ha oído hablar del problema de encontrar un conjunto independiente en un grafo. ¿Quién más? El problema de satisfactibilidad tampoco lo han escuchado mucho, un 7%. El siguiente, de menos a más, el problema de encontrar un cubrimiento de vértices tampoco han hablado mucho, han escuchado mucho. El problema de encontrar un ciclo hamiltoniano, parece que ya un poquito más. El problema de la parada, un poquito más. El problema de la subsecuencia común más larga, un poquito más. Y el problema del agente viajero es el que más han escuchado hablar aquí entre ustedes. ¿Por qué les pregunté esto? Pues por saber, como de qué escuchan, de qué hablan, porque en este curso nuestro centro van a ser los problemas, y los problemas van a ser problemas muy típicos en las ciencias de la computación, que tienen muchas aplicaciones, y entonces, pues saber si han oído hablar o no es importante. Y pues los que no, o sea, no es importante para poder tomar el curso, sino al final del curso van a haber oído hablar de más de esos, mejor dicho. Y luego, esa era la última pregunta, entonces, pues esa es la presentación entre todos. Ya sabemos más o menos quiénes estamos, de qué semestre somos, qué falencias tenemos, tanto tecnológicas como académicas. Y entonces el objetivo de esta presentación era que todos supiéramos más o menos quiénes están tomando el curso con nosotros, en qué estado nos encontramos. Probablemente al leer esto, es probable que algunos de ustedes que están en el de aquí puedan ayudarnos con algunos de ustedes que están en el de aquí para ayudarles a entender cosas. El aprendizaje no es solamente con el profesor, también puede ser con sus compañeros. Luego, no se olviden que sí hay compañeros que entienden muy bien las cosas, aunque hay unos que no las entienden tan bien, pueden también no solo preguntarnos a nosotros, recurrir a nosotros, también pueden recurrir de pronto a algunos de sus compañeros, son de estos o son de estos, y ustedes pueden ayudarse a resolver los huecos hablando con los compañeros un poco. Damos por terminada esta presentación, entonces no sé si tienen alguna inquietud o alguna cosa que quieran decir antes de que continuemos y empecemos ya lo que es el curso. Entonces voy a dejar de grabar.